Los delitos contra la mujer cada vez son más frecuentes en países como México. Algunos han cobrado mayor fuerza para exigir justicia y han sido factor de protestas y movimientos sociales. Sin embargo, otros más se han apartado del foco mediático, pero la realidad es que la tasa de esos delitos es alta y alarmante. ¿Sabías que en Oaxaca tan solo en 2021 se registraron 1.612 denuncias de mujeres por delitos sexuales? 395 por violaciones simples, 337 violaciones equiparadas, 544 por abuso sexual, 233 por acoso sexual, entre otros rubros. Cada año los delitos contra la libertad y seguridad sexual superan en gran escala los feminicidios en Oaxaca, cientos de denuncias que no salen a la luz pública hasta que lamentablemente es demasiado tarde. Organizaciones feministas de Oaxaca catalogan durante este 2022 seis municipios oaxaqueños como los que más violaciones sexuales registran: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Huajuapan de León, San Pedro Mixtepec, Santa Cruz Jojotlán y Santo Domingo Tehuantepec. De acuerdo a datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la violencia sexual representa el 14% del total de agresiones contra mujeres y niñas en la entidad, de las cuales el 70% fueron agredidas por desconocidos, datos que muestran la realidad que viven mujeres oaxaqueñas en delitos de los que actualmente muy poco se protesta. Mega Noticias, Noé Nolasco.